I'm going to be very with some very specific people for this town, which are Mr. Jose Morey, the mayor of Cheste, Mrs. Mariana de Llorente, first deputy mayor, and Mr. Jose Vicente de Carlo, second deputy mayor of Cheste. They would like to welcome you today in a very special way. I could talk for them, but they have to work themselves to give you a warm welcome in each of the official languages of your country. So they would like to first excuse themselves in advance for the many mistakes they've been made and the pronunciation errors. But I think it's a very nice way of starting this morning, so I leave it to them. Thank you. Thank you.
manifieste vidamo il venuto. Nella nostra popolazione è vivo, auguriamo, di trascorre qual Signor di lavoro, lo fibo o buona vita. Siamo lieti di averti qui e speriamo. Se in questo momento contribuirà a costruire un'Europa coesa e poi sovrani lavorare. Muy buena. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este acto. Damos la bienvenida también y agradecemos su presencia al señor alcalde José Borel Oser, al concejal de Compromís de Personal y Servicios José Vicente Guijarro, a la concejala Carmen Corberán, y agradecemos también su presencia a Rafa Lozano, presidente de Caja Cheste, al que agradecemos enormemente a él y a su junta que nos ceda este espacio para realizar este acto y otros muchos que nos dejáis. Muchísimas gracias. A todos los que habéis venido también, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que la tarde sea provechosa para todos los asistentes. Como todos ustedes saben, desde las Concejalías de Educación, Servicios Sociales y Cultura, participamos como ayuntamiento en un proyecto europeo de largo recorrido enmarcado dentro del programa Europa para los Ciudadanos y Ciudadanas. Bajo el lema Viejos Problemas, Nuevas Soluciones, representantes de 7 poblaciones europeas vienen poniendo en marcha diversas iniciativas para combatir el euroescepticismo. Los municipios que participan en este proyecto son Alimos, de Grecia, San Casiano, Italia, Lisboa, Portugal, Gar, Malta, Novo Mesto, de Eslovenia, Iasi, de Rumanía y Cheste, de España. El equipo de profesionales que representa a Cheste está formado por Desiree Cortés, en representación del Centro de Formación de Personas Adultas, Román Saez, educador social del Ayuntamiento, José Casas, por parte de la Fundación Caja Cheste, y Laura Cubí, directora de la Escuela de Música de la Asociación Musical La Lira. A ellos, que son el comité organizador, debo dar las gracias por la organización de estos días en que las personas que nos visitan están perfectamente atendidas, así como a nuestra gestora cultural, Begoña, que ha estado ahí, Begoña Manzanera, que está ahí al pie del cañón todos los días, y a la becaria, que le está ayudando también muchísimo. Gracias a todos ellos. Cada 3 meses, este equipo de profesionales se reúne en un país diferente, celebrando diferentes sesiones de trabajo para crear una red de cooperación estable y diseñar estrategias de actuación. Los objetivos fundamentales del proyecto son dar a conocer los diferentes países que integran la Unión para crear puentes, compartir experiencias de participación y gestión democrática en los procesos de toma de decisiones, así como acercar el funcionamiento de la Unión Europea a la ciudadanía. Se persigue, por lo tanto, sensibilizar sobre la historia y los valores comunes de la Unión, la paz, la justicia social, la diversidad, los servicios públicos, educación, sanidad, servicios sociales, los derechos básicos de ciudadanía como la vivienda, la accesibilidad, la problemática de los municipios pequeños y la invisibilidad del mundo rural, el derecho de asilo, estimulando el debate entre los representantes de los municipios participantes y promoviendo oportunidades de compromiso social e intercultural y voluntariado. La participación en este programa, además de incrementar la formación de todos los participantes en él sobre los diferentes programas e iniciativas, permite también tejer una red de contactos para que en un futuro próximo se puedan realizar intercambios culturales entre Cheste y otros países europeos. A casi nadie se le escapa que necesitamos una Unión Europea más democrática, que garantice la justicia social y los derechos básicos de ciudadanía. Es el momento de que la Unión Europea se convierta en el vector que facilite y allane el camino a políticas que sitúen en el centro a las personas, a sus derechos y a las conquistas sociales. Para ello debemos democratizar tanto las instituciones políticas como económicas de la Unión y dejar atrás la competición entre Estados. Para que la UE esté a la altura de sus pueblos, debe revisarse de arriba a abajo su estructura y su funcionamiento. Esa será la mejor manera de combatir el alejamiento de las personas de la política europea, el llamado euroescepticismo. Paso a continuación a presentarles a los y las ponentes. Va a intervenir en primer lugar Jordi Sebastià, a mi izquierda. Nacido en Burjasot, es escritor y periodista, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, diplomado en Filología Portuguesa por la Universidad de Aberta de Portugal, licenciado en Filosofía por la UNED, máster en Ciencias de las Religiones y el Laicismo por la Université Libre de Bruselas,
Milita desde hace más de 30 años en el valencianismo progresista. Ha sido concejal y alcalde de su pueblo, Burjasot. Y en 2014 fue elegido eurodiputado por Compromís. Hasta 2016 formó parte del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, y de las Comisiones de Agricultura y de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo. Ha escrito novelas, ensayos, relatos y traducciones de poesía portuguesa. Su último libro, Cuadern de la Europa Trista, describe su experiencia en el Parlamento Europeo y analiza las debilidades del proyecto de la Unión Europea. Les dejo con Jordi y Sebastián. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, un placer estar así, muchísimas gracias. Tener cualquier oportunidad que se nos dé a los que hemos estado por allá por el Parlamento Europeo o en alguna institución europea y que creemos en la importancia de continuar trabajando por ese proyecto tan fabuloso que debería ser la Unión Europea. Cualquier oportunidad de tener público a nuestra disposición es realmente bienvenida y es nuestra obligación aprovechar. Yo quisiera felicitar al Ayuntamiento de Cheste y a todos los ayuntamientos implicados y sobre todo a la gente que ha organizado esta charla, que me consta que ha tenido trabajo y ha sido muy, muy persistente. Y me van a permitir antes de comenzar pasar solo unas palabrinas para los amigos de Portugal, porque ya escuché que teníamos gente que venía de Lisboa. Yo formé parte del grupo de interés con los países de lengua oficial portuguesa en el Parlamento Europeo. Lá tenía muchos intereses diferentes, interesse cultural, interesse político, interesse comercial. Mas para mim o mais importante foi o cultural, porque eu acho que é a cultura de Portugal. A língua é a cultura, a literatura de Portugal. Não são conhecidas no mundo, não são conhecidas na Europa como deveriam ser. É por isso que eu gostaria de vocês saberem que eu sou o seu amigo, seu colaborador, para trabalhar pela importância que tem hoje em dia a cultura portuguesa. Sem Portugal não se pode entender a Europa moderna que temos hoje. No sé si de portugués, era solo para los amigos. Ahora sí que me perdonen los intérpretes, voy a hablar en castellano y agradezco ya a los intérpretes su trabajo, que siempre resulta muy, muy complicado. Como ha dicho la presentadora, yo traduzco poesía portuguesa, entonces tengo todo el tiempo del mundo para cada verso, pero ellos tienen que hacerlo simultáneamente y eso es muy complejo. La Unión Europea tiene mala prensa y yo creo que esto es algo que debería preocuparnos a todos y últimamente, en los últimos años, cada vez peor. Esta semana yo he estado mirando, sin hacer una lectura exhaustiva, pero he estado mirando los periódicos, los digitales y solo he encontrado una noticia que haga referencia a la Unión Europea y era la de que Bruselas personifica, ¿no?, la Unión Europea. Bruselas vigila a España y le recuerda que puede no cumplir los objetivos de déficit. ¿Qué deducimos de esto? Pues que hay un Estado, un gobierno de España, que está haciendo su política, y hay un vigilante allí, que parece que sea el malo de la película, y que le está diciendo cuidado, que no vas a cumplir, que está allí como si estuviera con el látigo, ¿no?, diciéndole que tiene que hacer esto o lo otro. Es decir, la imagen, y esta es una noticia, le digo que está, porque ha aparecido esta semana, pero hay muchos, ya parece como que la Unión Europea esté ahí para vigilar, Bruselas multará con no sé quién, Bruselas vigilará, parece que sea el gran hermano, una especie de policía que nos han impuesto y que lo que hace es dirigir a otros gobiernos, sean estatales o autonómicos o regionales. Yo me pregunto si cada vez que hablamos de la Unión Europea no deberíamos hacer todos un esfuerzo para recordar cuál fue el origen y el objetivo de la Unión Europea. Porque a veces eso se nos pasa y aunque seamos críticos, y ahora hablaremos un poco, ¿no?, de que no hay que confundir las críticas a lo que hace el gobierno de la Unión Europea, la Comisión o el Consejo, y a la institución de la Unión Europea. ¿Pero qué provocó la Constitución de la Unión Europea? ¿Por qué se puso en marcha la Unión Europea? Básicamente porque se necesitaba paz en Europa. Si tenemos un poco de memoria histórica, recordaremos que después de la Segunda Guerra Mundial, determinados líderes de unos estados europeos deciden
ponerse de acuerdo para intentar solucionar en una mesa de negociación y, si es posible, en una institución que todos compartan, los problemas que hasta ese momento les han llevado a guerras que son las peores matanzas, las mayores crueldades que ha sufrido nunca la humanidad. Si miramos sin pasión europeísta lo que ha sido Europa hasta la fundación de la Unión Europea, ha sido básicamente un campo de batalla donde millones de personas han perdido la vida en guerras salvajes de religión, dinásticas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿quién ha asegurado el mayor periodo de paz en esta parte del mundo, en la Unión Europea? Precisamente en la institución de la Unión Europea. Por eso yo siempre, cuando critico la Unión Europea, Paloma y yo hemos coincidido en el Parlamento Europeo, y creo que estará de acuerdo conmigo en que somos eurocríticos. Hemos sido muy críticos con la política que en estos momentos está haciendo la Unión Europea. Pero no olvidemos esa fabulosa tarea que ha hecho para conseguir esa paz que hasta hace poco parecía algo absolutamente imposible, ¿no? Yo creo que muchas de las críticas que se hacen a la Unión Europea vienen porque se confunde la institución, lo que es la estructura de la Unión Europea, con quien está gobernando. Imaginen ustedes el cheste que no les gusta nada la política que está haciendo aquí el equipo de gobierno, con el señor alcalde, sus concejales. Pues bueno, lo comentarán con sus familias, con sus amigos, votarán otras opciones, harán campaña, argumentarán, ¿no? Dirán, es que no me gusta porque el plan general no sé qué, o porque el pueblo tal, pero no dirán, vamos a cargarnos el ayuntamiento, vamos a cargarnos el equipo de gobierno, no nos gusta, lo criticamos, pero no la estructura del ayuntamiento, no lo que representa la institución del ayuntamiento. Lo mismo con el gobierno regional, el gobierno autonómico, el gobierno estatal, pues a mí me gustará más o menos el gobierno de España en el momento en que esté, pero no pongo en duda que hace falta un gobierno. Con la Unión Europea, en cambio, las críticas van más allá de lo que está haciendo la Unión Europea, y entonces lo que hacemos es criticar la institución como tal. ¿Para qué sirve esto? No sirve para nada, solo vienen cosas negativas, ¿no? Y por tanto, esto no lo quiero. Vamos a ver, recordemos, como siempre, esto que acabo de comentar de la paz, luego veamos que hay toda una serie de opciones políticas que la Unión Europea puede escoger. En estos momentos hay un determinado poder dentro de la Unión Europea que hace esta política. Si no me gusta, ¿no?, tengo otras opciones para votarla, tengo oportunidades de participar y de intentar que el gobierno sea diferente. Pero atacar a la institución porque sí, me parece que es algo peligroso, y que además está poniendo en peligro, con el euroescepticismo que comentaba la presentadora, ese proyecto que es el proyecto más ambicioso de cooperación entre estados que nunca se ha dado en la historia moderna, ¿no?, desde que existen los estados de nación. Y por tanto, yo creo que deberíamos darle como mínimo un voto de confianza. ¿Por qué esa mala prensa y por qué va creciendo ese euroescepticismo en la Unión Europea? Desde mi punto de vista hay dos causas. Una primera es bastante evidente, que es la falta de información. Yo creo que la ciudadanía en general no sabe qué es la Unión Europea, ni cuál es su papel, ni cómo funciona, ni qué hace. Yo he dado un montón de charlas cuando estaba en el Parlamento Europeo intentando explicar, y me he dado cuenta de que la gente, pues en general, no conoce lo que es la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la división de esos tres poderes, las atribuciones que tienen, cómo se toman las decisiones. Creo que es fundamental que en los institutos, en los colegios y los institutos, se enseñe a los europeos lo que implica la ciudadanía europea, lo que ha representado la Unión Europea, cómo funcionan esas instituciones, las ayudas que existen, los elementos que se han conseguido. Aquí veo a alguna gente más joven, que quizá esto le suene muy extraño, pero yo recuerdo lo que implicaba el cambio de tren en la frontera entre España y Francia. Aquello era totalmente siniestro, tenías que llegar allí para sacar el pasaporte, esperar primero la policía española, después la gendarmería. Era algo... Y te dabas cuenta de dónde estaba el oxígeno, ¿no? Estaba al otro lado, al otro lado estaba la Unión Europea, y aquí no, y aquí no. Aquellos iban para arriba y para abajo con su pasaporte, con su carnet de identidad, y nosotros teníamos que enseñarlo cada vez que íbamos a un... Eso ha cambiado. Esa libertad de movimiento, las libertades fundamentales de la Unión Europea son un hecho, eso existe, y eso es algo valiosísimo, valiosísimo, ¿no? Se dice, yo creo que hay mucha razón,
que es precisamente ese intercambio más personal de los estudiantes Erasmus, los trabajadores que van a un lado de la Unión Europea, lo que está construyendo Europa, y en cambio son las instituciones las que no están contribuyendo a construir esa misma. Desinformación, por tanto, para mí es el primer elemento, y el segundo, y este me preocupa mucho, más aún que el primero, es el uso tergiversado que hacen los gobiernos, todos y de todos los colores, de la Unión Europea. Se utiliza a la Unión Europea como chivo expiatorio, muchísimas veces. Y para no atacar a un color o a otro, voy a dar un ejemplo de una vez que quien se aprovechó de la Unión Europea, la utilizó como chivo expiatorio, fui yo mismo, mintiendo a la ciudadanía, aquí delante de todo el mundo, lo digo, yo fui, como se ha comentado, alcalde de mi pueblo, que es Urchasol, está en el área metropolitana de Valencia, somos casi 40.000 habitantes. Ya es una zona de dimensiones grandes. Bueno, pues recuerdo, yo vivía en casa de un piso alquilado y la propietaria era una señora, pues tenía unas ideas políticas muy diferentes a las mías, y además era muy, muy crítica con todo lo que hacía. Entonces el decidió cambiar la situación de los pasos de peatones para acercarlos a las esquinas y facilitar que pudieran pasar las personas con movilidad reducida, discapacitados. Bueno, la señora esta no paraba de criticarme por todo, por qué los contenedores están aquí, por qué no sé qué, una vez que... Y entonces un día me dijo, ¿por qué estáis haciendo eso de las aceras? Eso molesta, a la gente no le gusta, no se puede aparcar, no sé qué. Yo estaba así tan alto que dije, mire, es una norma de la Unión Europea, para quitármela de encima, ¿no? Era falso, pero es que a veces los concejales y la gente que haga política local sabe que a veces el vecino es muy insistente, ¿no? Eso es una anécdota y es una broma. Pero eso, a un nivel muchísimo más elevado, los gobiernos de los estados de la Unión Europea lo hacen constantemente. Reduzco este presupuesto porque me lo manda la Unión Europea. Los medios de comunicación tergiversan constantemente. Recuerdo un titular en la prensa de Valencia. Bruselas margina al puerto de Valencia frente al de Algeciras. No es cierto, no es cierto. Bruselas tiene una serie de puertos prioritarios, está el de Valencia, está el de Algeciras, y luego los estados deciden ese dinero que viene de Europa, ¿dónde va? Entonces el titular debería haber sido Madrid, margina al puerto de Valencia frente al puerto de Algeciras. No, Bruselas. Las políticas de la llamada austeridad, que tanto hicieron sufrir a mucha gente y que han hecho que mucha gente vaya hacia atrás, no son políticas que la Unión Europea haya decidido por ella misma. Los gobiernos de los estados europeos, la gran mayoría, estaban de acuerdo en aplicarlas. Lo que ocurre es que les venía muy bien decir, no, es el de allá, es otro, es otro. Lo he contado muchas veces, hay una película de Lars von Trier, que se llama El jefe de todo esto, en la que bueno, una persona que tiene una pequeña empresa ha hecho creer a sus trabajadores que ella no es el jefe. El jefe es un señor que no existe, es una figura inventada. Entonces, cuando tiene que tomar decisiones negativas, tiene que despedir a algún trabajador o quiere cambiar los horarios, dice que él no es, que es que se lo manda el jefe, ¿no? Entonces se quita las responsabilidades de encima. Los gobiernos de los estados de la Unión Europea muchísimas veces han aprovechado que existe esa Unión Europea para decir que la culpa es de la Unión Europea. Yo estuve en la Comisión de Agricultura. Comentaron que si podía hablar un poquito de agricultura, muy poquito. ¿Por cuánto tiempo? Tienes todavía 5 o 7 minutos. Vale. Yo estuve peleando todo lo que pude para que no se firmara el acuerdo con Sudáfrica, la Unión Europea y los países de Sudáfrica, que en una de sus cláusulas perjudicaba mucho a los agricultores valencianos porque pueden entrar sus cítricos sin ningún tipo de tasa. En la misma época en que se comercializan los nuestros. Entonces venían en verano, no pasaba nada, cuando llegaba el invierno, pues ahora lo vemos, que tenemos ahí una competencia. Encima los suyos son de final de temporada, están más dulces, los nuestros todavía están ácidos, y la gente prefiere, ¿no? Pues la gente dice, ¿por qué se compra naranja de Sudáfrica cuando la de aquí no se compra? Bueno, ¿es una decisión de la Unión Europea? Se aprobó en el Parlamento Europeo, porque el procedimiento dice que hay que aprobarlo al final. Pero los estados estaban de acuerdo. España estaba de acuerdo. Porque hay otras contrapartidas, lógicamente, esto se tiene que conocer, ¿no? Pero no, no le, la, la,
de medidas ha de empezar en el gobierno estatal, porque la Unión Europea no toma ninguna decisión que no esté consensuada por sus miembros, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Estos rápidamente, los 5 minutos, y Paloma me dijo que seguiría por ahí y daría más ejemplos, ¿no? Obviamente hay que participar en la Unión Europea. Tenemos que utilizar todos los mecanismos al alcance de la ciudadanía para que la participación haga que la democracia sea mejor. La democracia no es un sistema estático. No es consigues la democracia y ya está. Ya tenemos la democracia funcionando y bien. No, eso no es así. Y democracias hay de muchos niveles. Cuando los partidos políticos son legales, se pueden registrar y la gente vota y no hay trampas electorales, digamos que ya tenemos la democracia. A partir de ahí, cómo funcionan los poderes, si hay división de poderes, cómo se tratan las minorías, cómo puede participar la gente, la democracia puede ser de mayor o de menor calidad. Es un sistema exigente, es un sistema dinámico, que va cambiando, y es un sistema que exige que seamos ciudadanos, no residentes en la Unión Europea, sino que seamos, y un ciudadano es una persona pues, que tiene que estar informada, tiene que estar implicada, y eso pues es a veces es difícil de vender a la ciudadanía, que lo que quiere es pues, no tener problemas y poder trabajar, vivir y ser feliz, ¿no? Que es lo que queremos todos. Pero si queremos vivir en común, en un Estado democrático, en una Unión Europea democrática, pues hay que estar implicados. Eso es así, ¿no? Y la primera implicación, la base elemental, es votar en las elecciones europeas. ¿Qué está pasando? El euroescepticismo está creciendo desde las primeras elecciones europeas hasta las últimas, no ha parado de descender el número de participantes. La de la gente vota menos. Y eso es un reflejo importante. Vota menos porque cree que eso no le compete, que no le interesa, que es otra. Y no es cierto. Siempre se dice aquella frase del 80% de la legislación que nos afecta viene de la Unión Europea. ¿Qué tuvo de positivo para mí, de todo lo negativo, ese acuerdo de Sudáfrica? Que de repente muchos valencianos que estaban ahí en la Unión Europea, de repente dicen, ostras, eso que han votado esos europarlamentarios que van ahí, que son dinosaurios, que les pagamos un dineral y que van ahí a retirarse, que yo sepa, no era el caso ni de Paloma ni mío, ni de muchos colegas que están ahí trabajando, de todos los colores políticos, yo tengo mi opción clarísima, pero todos los que conocí, incluso de otros países y de grupos que consideran detestables, los vi trabajar. Claro, cuando encima no te gusta ni trabajar, es mucho peor, ¿no? Pero los vi trabajar. Por tanto, ese acuerdo de Sudáfrica, porque me parece muy simbólico, de repente la gente dijo, pues por eso es importante ver qué votas en las elecciones y participar y exigir a los partidos, todos los partidos, todos, que estamos aquí también y Manolo me dará la razón. No hacemos política europea, no hacemos política europea. Enviamos a los eurodiputados como si los enviáramos al espacio exterior y nos acordamos de ellos muy de tarde en tarde cuando hay alguna crisis que afecta muy aquí. Los programas europeos no se publican como nosotros, los debates sobre la política europea no están ahí. En los medios de comunicación no hay prácticamente información de la Unión Europea. Y cuando llega, pues eso, tergiversada. La Unión Europea es siempre el malo de la película para excusar a otros que tienen la excusa. Hay que participar ahí. La Unión Europea tiene un sistema de participación que me parece muy bueno, que son las consultas a determinados sectores cada vez que se va a aprobar una legislación que les puede implicar, ¿no? Yo recuerdo consultas cuando se estaba haciendo el nuevo reglamento, perdón por la agricultura, pero era la comisión que estaba más implicado, el nuevo reglamento de agricultura ecológica. Se lanzó un proceso de participación a toda Europa. ¿Y qué pasó? Pues que el 60% de la gente que contestó, participó, de sindicatos agrícolas, de empresas y tal, eran alemanes. ¿Qué quiere decir? Pues que el que participa se lleva el gato al agua. Porque al final ahí consta que han participado las cuantas entidades y que opinan que esta legislación es buena por esto y es mala por aquello. ¿Pero qué pasó con las entidades, con los sindicatos agrícolas y con las asociaciones de aquí? Prácticamente no participaron. ¿De quién es culpa esto? Pues de las mismas asociaciones que no hacen publicidad, de las instituciones, tanto del Estado como de las autonómicas, que no hacen publicidad y que no le dicen a la gente que debe participar. Ahora mismo, el otro día yo, que ya
sobre nuevas normas de europeas de propiedad intelectual en los medios audiovisuales y difusión. Ellos tienen que opinar, tienen que saberlo. El gobierno de la Generalitat les debería haber advertido, no uno que puede dar una mirada o el Estado. Mi partido está ahí gobernando, o sea que soy autocrítico de esto. Si no se participa en ese tipo de consultas, si los sectores implicados no participan, luego su opinión no va a escucharse. Existen otras formas más complejas, pero que también funcionan y que son para mí un gran trabajo de democracia, como es la Iniciativa Ciudadana Europea. No sé si habéis oído hablar de ella. Necesitamos 1 millón de firmas de 7 países diferentes, con lo cual eso hace que haya una perspectiva europea y obviamente hay que trabajar y reunir esas firmas pidiendo que la Unión Europea legisle sobre una determinada cosa o que la Unión Europea modifique una legislación que ya tiene. Yo participaba en algunas, la última que se aprobó, estando yo en el Parlamento Europeo, fue la Minority Safe Pact, que era una serie de medidas para proteger a las minorías lingüísticas de la Unión Europea. Pues ahora, pues, sabéis que en la Comunidad Valenciana se habla también el valenciano, que es una lengua, pues está en situación de minoría. Hay muchas minorías, aproximadamente el 10% de la Unión Europea pertenece a algún tipo de esta minoría. Bueno, pues se consiguió más de 1 millón de firmas de más de 7 países, la gente participó. Claro, eso implica hacer Europa también. Y eso es una forma de participar en la Unión Europea. Bueno, yo voy a quedarme ahí, pero sí que me gustaría sintetizar en esos tres puntos. Primer punto, la Unión Europea es un proyecto por el que yo creo que vale la pena luchar. Y hay que distinguir lo que hace un determinado gobierno, la Comisión Europea, una mayoría en el Parlamento Europeo, de lo que es la institución en sí. Creo que vale la pena reivindicar la institución, incluso para aquellos que no nos gusta lo que puede hacer el gobierno europeo. En ese momento, yo siempre digo, en los mítines siempre digo, pero no renunciemos a la máquina del tren, cambiemos la vía, pero no renunciemos a toda esa estructura que se ha creado. Una estructura que es bastante más débil de lo que la gente se cree. Tenemos también la idea de la Unión Europea como un lugar donde hay un montón de burócratas cobrando grandes salarios y con una burocracia terrible, ¿no? Yo siempre digo, para la gente que venga de fuera no lo entenderá, pero se puede hacer una idea. La Unión Europea tiene el doble de funcionarios que el gobierno de aquí, de Valencia, el gobierno regional. O sea que es muy poco. La Unión Europea, cuando fraude el uso de los fondos europeos, cuando se producen estas cosas, es porque la Unión Europea no tiene capacidad de controlar, porque es muy pequeña todavía, es muy pequeña. Punto uno, creo que vale la pena luchar por el proyecto. Punto dos, hay que denunciar ese mal uso de la Unión Europea, ese mal uso informativo, cuando se le echan las culpas al de fuera, cuando en realidad son decisiones que se toman aquí, no podemos permitir que se engañe a la gente de este modo. Y tercer punto, hay que participar. Si no estamos implicados, cada uno en lo que pueda, si no compartimos, si no nos creemos la ciudadanía europea, y la ciudadanía implica ser crítico y ser participativo, la Unión Europea se irá debilitando. Y yo creo que esos índices de participación que van a la baja son una muestra de que en estos momentos el proyecto está en horas bajas, ¿no? Y me da la impresión de que los actuales gobernantes de la Unión Europea no están prestando atención a la gravedad que tiene esta situación. Y creo que proyectos como este, naturalmente, son necesarios e imprescindibles para crear datos y para mejorar con la participación ese proyecto de las Naciones Unidas. Nos agradecemos a Jordi su intervención y que se ha ajustado muy bien al tiempo que tenía asignado. A continuación, le vamos a pasar la palabra a Paloma López Bermejo. Entre la experiencia profesional de Paloma, podemos destacar que ha sido educadora en la Asociación Telefónica de Asistencia de Minusválidos y presidenta de su comité de empresa. Secretaria de Política Social e Inmigración en la Unión Sindical de Madrid Región, de Comisiones Obreras. Secretaria Confederal de Política Social e Inmigraciones, también de Comisiones Obreras. Miembro de la Ejecutiva de Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEA. Ha participado en la Secretaría de Desarrollo Organizativo en la USMR, que es la Unión Sindical de Madrid Región.
es de la Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones, en la sección sindical de Comisiones Obreras. Y desde 2014 a 2019 fue eurodiputada por Izquierda Unida, en ese momento Izquierda Plural, en la octava legislatura del Parlamento Europeo. Entre sus áreas de trabajo, a lo largo de toda esta historia profesional, destaca la negociación de convenios colectivos en el marco de diálogo social con el Gobierno Regional de Madrid y con el Gobierno Estatal en las áreas de políticas sociales, empleo, negociación colectiva y migraciones, y las relaciones con diversas asociaciones sociales y laborales. En cuanto a su trabajo en la Unión Europea, la negociación con diferentes grupos políticos y negociación interinstitucional en áreas de política industrial, digitalización, energía, empleo, política agraria y fiscalidad. Es autora y coautora de diferentes artículos en revistas especializadas y prensa sobre las áreas anteriormente citadas. Ponente en conferencias, encuentros, jornadas formativas sobre también las áreas que acabo de citar. Colabora del programa Escuelas Embajadoras del programa europeo y también es colaboradora del proyecto ¿Dónde están ellas? Iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España para la visibilización de las mujeres. Con ustedes, Paloma López Bermejo. Muchas gracias. Oír decir todo esto así de golpe, perdón, un segundo, que pongo el teléfono aquí para el tiempo y así la no. Decía que lo primero de todo, que muchas gracias, Ángeles, de escuchar así todo esto, pues resumido, pues bueno, siempre parece que impresiona un poco. Pero sí presentarme brevemente para deciros que, bueno, soy maestra de educación especial, he trabajado y combinado durante muchos años mi actividad profesional con mi actividad sindical, fundamentalmente, y en el 2014, efectivamente, pues pasé al Parlamento Europeo en una lista abierta, en este caso era la de Izquierda Plural, con diferentes organizaciones políticas, en representación precisamente de ese mundo laboral, de ese mundo sindical. Y es verdad, allí me he dedicado de áreas que son bastante áridas en el marco de la propia Unión Europea, como es el tema de la economía y como es el tema de la industria, especialmente en el tema de economía. Os cuento una anécdota. Y pido ya, de paso, perdón a los intérpretes porque me voy a desajustar un poco de la intervención que había enviado. Una anécdota en economía. Llegamos una vez, hay una reunión, viene una persona que se va a presentar para un cargo de la Unión Europea y entonces les hacemos, los parlamentarios les hacemos unas entrevistas para saber cuáles son sus competencias, si son adecuados o no son adecuados para ese puesto. Bien, pues evidentemente hice dos o tres preguntas que consideraba que eran relevantes sobre su posición política o su trayectoria política sobre lo que había hecho. El presidente de la comisión en ese momento me dice, literal, señora López, aquí no venimos a hacer política. Sorpresa. ¿Cómo en el Parlamento Europeo no venimos a hacer política? Evidentemente, quien no quiere hacer política, que no la haga. Pero a mí me han elegido aquí para hacer política. Tenemos equipos técnicos muy buenos. Están los propios equipos técnicos del Parlamento que nos ayudan, que nos dan cobertura y son muy buenos, pero evidentemente nosotros estamos para hacer política. Y ese es uno de los elementos en los que luego insistiré posteriormente, simplemente lo dejo situado, porque yo sí quiero hablar algo de la tecnocracia europea y la toma de decisiones de esa tecnocracia. Pero lo dejo ahí apuntado y luego volveré sobre ello. De momento lo que quiero fundamentalmente es agradecer al Ayuntamiento de Cheste, pues una amable invitación para participar en esta mesa redonda, ¿no? Que me parece que es especialmente interesante en los tiempos que corren. Y también, por supuesto, me parece también que hay que mencionar a los participantes de este proyecto europeo, porque trabajar colectivamente en el conjunto de todos los países de la Unión Europea refuerza mucho el aprendizaje, las buenas prácticas, lo que se tiene que reforzar y el trabajo que debemos continuar y sobre el que debemos avanzar. Y por tanto, proyectos europeos de esta naturaleza son siempre, yo creo que extraordinarios. Y quiero agradecer especialmente a Begoña, que no la veo en este momento, pero que nos hemos vuelto ahí un poco, que ha sido
Yo creo que, bueno, voy a señalar algunos elementos por los cuales yo creo que la ciudadanía europea, bueno, voy a decir una cosa antes, voy a decir antes, y quiero dejarlo claro porque luego empezaré a ser crítica y se me puede malentender, quiero dejar claro que soy una europeísta convencida. Creo que no hay otra alternativa que no sea Europa. Dicho esto, empezaré a decir lo que quiero decir, y como seré crítica, prefiero dejarlo esto claro antes de que pueda suscitar alguna duda. Bueno, quiero señalar algún elemento por los que yo creo que la ciudadanía en su conjunto, la ciudadanía europea, se siente alejada de las decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea, ¿no? Y precisamente esos elementos de desafección que en un momento determinado o te llevan a no votar o te llevan a votar a opciones de extrema derecha, opciones populistas por la derecha que están completamente alejadas de lo que yo creo que son los mínimos parámetros democráticos para una convivencia adecuada. Pero como hablar de esto en genérico parece que es como bastante complejo, he decidido coger un elemento, poner un ejemplo de algo que resume la complejidad de la propia Unión Europea, el por qué se entiende tan mal la Unión Europea y cuáles son precisamente las consecuencias que este elemento tiene. Y tengo que hacerlo desde la parte del área económica, que es fundamentalmente, aunque luego diré algo de industria, pero desde el área económica, que es fundamentalmente una de las áreas con las que yo más he trabajado. Situaros en el año 2008, crisis económica. ¿Qué hay que hacer para salir de la crisis económica? En la Unión Europea se dice de forma permanente, teníamos un avión en llamas y lo que hemos hecho es poner mecanismos para apagar ese fuego. A lo mejor hay que preguntarse antes, a lo mejor lo que hay que preguntarse es por qué estaba ese avión en llamas y a partir de ahí empezar a tomar otro tipo de decisiones. Pero hemos llegado a la situación de que el avión estaba en llamas y ahí se decide abordar una serie de políticas. Las políticas que se vienen realizando, año 2007, 2008, 2009, son insuficientes para poder poner un freno a lo que está sucediendo. Y entonces se decide, en el seno de la Unión Europea, hacer lo que se llama la nueva gobernanza económica, el nuevo modelo de gobernanza económica, que difiere totalmente de lo que está recogido en los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Esto está al margen de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, que son la Biblia de funcionamiento, el marco de funcionamiento de la propia Unión. Esta gobernanza económica se establece, esta nueva gobernanza económica se establece en el año 2010 y a partir de aquí es un procedimiento de los que se llaman en el marco de la Unión Europea un procedimiento intergubernamental. Es decir, que las decisiones que se adoptan por todos los países, por los 28 Estados miembros de la propia Unión Europea. Yo voy a citar 28, porque Reino Unido todavía no se ha ido, y aunque no haya nombrado comisión para este periodo, no haya nombrado comisario para este periodo, siguen siendo 28 Estados miembros de la propia Unión Europea. Cuando se habla de un proceso intergubernamental, lo que se quiere decir es que son los 28 países los que toman la decisión de lo que se va haciendo. ¿Qué es lo que decía Jordi? Son realmente los países los que al final tienen la última palabra en las decisiones que se adoptan. Y a partir de ese año 2010 se toman muchas medidas. El SISPAC sobre políticas fiscales, TUPAC sobre determinadas medidas, pero hay un paquete en concreto que se llama el semestre europeo. Es posible que hayáis oído hablar de él o que no hayáis oído hablar de él. Pero este semestre europeo es el que rige desde el año 2010 todas las políticas económicas y laborales que se hacen y que se mantienen en el marco de la Unión Europea. Este semestre europeo se aprueba con carácter anual y tiene un sistema de elaboración muy complejo, altamente complejo. Por este semestre europeo, en el mes de octubre, es por donde pasan los presupuestos generales del Estado de todos los países para que se ratifiquen en el marco de la Unión Europea. Y es donde todos los países tienen que hacer su plan nacional de reformas que luego tiene que ser avalado en el marco de la Unión Europea. Quiero deciros que la importancia que tiene este semestre europeo no es pequeña. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2010, este semestre europeo determina que hay que hacer reformas estructurales para salir de la crisis. Y es en el año 2011 cuando se imponen las reformas laborales. En el año 2012 se dice que para salir de la crisis hay que hacer reformas de pensiones.
y es cuando se establecen los marcos de reformas de pensiones. Al año siguiente se establece que hay que hacer reformas en los mecanismos de protección social, y es cuando se establecen nuevos mecanismos precisamente en este ámbito y en estas materias. A partir del 2014 hay un repunte de la economía y a partir de ahí se empiezan a hacer otras políticas de carácter económico, pero que ya no están tan vinculadas a los recortes. Por ejemplo, el programa de garantía juvenil, que es posible que en el ayuntamiento lo conozcáis sobradamente, con una inversión además inicial de 6.000 millones, de un buen programa, yo lo reconozco y lo valoro como bueno, del marco de la propia Unión Europea. Claro, cuando llega un gobierno, me da lo mismo, porque como decía Jordi, está todo el mundo, esto no es una cuestión, está todo el mundo implicado porque es una decisión colectiva de la propia Unión Europea. Y por eso yo no quiero señalar, no tengo ninguna intención, porque yo creo que todos los que participamos de las tomas de decisiones, en un momento o en otro, bueno, pues tomamos las decisiones más acertadas o más equivocadas. Por tanto, simplemente lo quiero establecer en el marco de explicar cómo funciona. Claro, porque se llega y se hace una reforma de pensiones, 2013, está ahí. Y entonces el gobierno de turno, el que sea, dice, es que me viene impuesto por la Unión Europea. ¿Qué es lo que decía Jordi? Como si fuera un ente etéreo, como si esa Unión Europea fuera algo indefinido, como la nube ahora mismo en el espacio, que nadie sabe qué es lo que está, pero ahí está. Y entonces, como me viene impuesto de la Unión Europea, yo cubro mi responsabilidad. ¿Quién ha tomado esa decisión? El gobierno del turno de cada uno de los 28 países que en este proceso intergubernamental se han puesto todos los 28 de acuerdo para hacer este marco de recortes estructurales o estas políticas de reformas estructurales, como se viene llamando. Por tanto, un país no puede decir, me viene impuesto de la Unión Europea. Un país puede decir, yo he formado parte de esta decisión que es adoptada en el seno de la Unión Europea. Hay elementos más complejos. Evidentemente, en materia económica, tenemos un sistema monetario que carece de elementos de corrección monetaria y, por tanto, hay que acudir a otros elementos. Nosotros no tenemos un sistema monetario con una política fiscal propia. La política fiscal depende exclusivamente de los Estados miembros. La Unión Europea no tiene, salvo en materia de IVA, no tiene competencia en política fiscal. La política fiscal que se realiza, la realizan exclusivamente los Estados. No tienes instrumentos monetarios para poder jugar. O tienes un banco central que puede prestar dinero a los bancos, pero no puede prestar dinero a los países. Eso no es un problema de la Unión Europea, es un problema de la configuración de un modelo determinado que se ha establecido. Bien, ¿qué es lo que se hace para que esto, este semestre europeo, los 28 países lo cumplan? Porque al no estar en el tratado, al no ser una normativa fuerte de la propia Unión Europea, tú puedes cumplir o no puedes cumplir con ellos, porque aquí los países podrían decir, yo no cumplo con ello, establecer un veto y romper el principio de una cosa que se llama la regla de unanimidad, por la cual cuando tú quieres hacer una modificación, tienes que tener una posición unánime de los países. ¿Por qué no se hace? Porque se utiliza un instrumento que es el de la condicionalidad para los países. Y ningún país que no asuma cuáles son las políticas decididas entre todos los estados no va a recibir o sus fondos están condicionados, sus fondos estructurales, sus fondos económicos, están condicionados al cumplimiento de las normas del semestre europeo que se hacen anualmente. Yo no lo voy a valorar, cada uno tendremos nuestra opinión, puede ser bueno, puede ser malo. Yo tengo mi opinión, según veréis, fruto del debate podemos ampliar de ello. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Si hemos hecho esto, en el marco de la Unión Europea, se ha hecho esto en la materia económica porque había que solventar una crisis y había que solucionar un problema que teníamos, ¿por qué ahora que las condiciones económicas son distintas, que hay una cierta recuperación independientemente de que sea asimétrica entre los países, ¿por qué no utilizamos esta misma condicionalidad, por ejemplo, para llevar adelante el denominado Pilar Europeo de los Derechos Sociales? Y reforzar, por ejemplo, o imponer o establecer en los Estados miembros un salario mínimo para todos los trabajadores y las trabajadoras europeas. ¿Por qué no poner un sistema de prestación por desempleo que sea común a los trabajadores y a las trabajadoras europeas?
¿por qué no lo utilizamos para establecer unos mínimos sobre políticas públicas en el marco de la Unión Europea? ¿Por qué no lo utilizamos para obligar que una parte de los fondos vayan destinados a la investigación, al desarrollo o a la innovación? ¿Por qué no lo utilizamos para imponer un modelo que desarrolle una industria en los países del sur de Europa que tan necesitados están de un nuevo modelo productivo? Si lo hemos hecho con los aspectos económicos, hagámoslo con los aspectos sociales, porque tenemos los mecanismos y los recursos para poder hacerlo. Y por tanto, actuemos en la misma dirección o en la misma línea. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto no lo explicamos, la ciudadanía al final se queda con que yo sufro los recortes de alguien que toma una política, que toma una decisión política, que no sea que obedece, y sin embargo yo no lo puedo señalar como responsable precisamente de esas decisiones políticas que se han adoptado. Y esto lleva a un nivel de desafección, porque los ciudadanos dejan de tener una participación activa en las decisiones y en el señalamiento de la responsabilidad de las decisiones que tanto les afectan. Especialmente como cuando, por ejemplo, ha habido en el conjunto de la Unión Europea se han producido 400 reformas laborales en este periodo. 400 reformas laborales que lo que han hecho ha sido cambiar un modelo social, como era el modelo social europeo, cambiar ese modelo social a un modelo que ha argumentado que ha ampliado los elementos de desigualdad que ha crecido de una forma especialmente significativa en muchos países de Europa y entre ellos el nuestro. El problema es que muchas veces esto obedece a una lógica, que lo habréis escuchado permanentemente, a una lógica de las leyes del mercado. Las empresas de calificación, tal, que viene todo el mundo que paga la deuda, que no digo que no haya que pagar la deuda, pero a lo mejor se pueden establecer otros plazos y otros mecanismos. Hacer otros elementos y otros elementos correctores precisamente de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo es que las grandes multinacionales, las grandes empresas, tienen una capacidad de incidencia muy alta sobre las decisiones políticas que se adoptan. Ha sido el tiempo donde la política ha estado supeditada precisamente a las decisiones que provienen del marco exterior de la economía. Y es el momento, ha llegado el momento, porque no se puede esperar más, porque ahí tenemos a la extrema derecha avanzando precisamente por estas cosas, no se puede esperar más para que efectivamente sea la política la que determine el marco de la economía y no como está sucediendo con los mercados al revés. Bueno, esto os puede parecer que es desalentador, que vamos a salir de aquí todos deprimidos. No tengo la más mínima intención. No soy la portadora de ninguna, no pretendo ser portadora de ninguna mala noticia, ni decir que como esto es una plaga bíblica, pues no nos va a quedar más remedio que asumirla y ya está. No es una plaga bíblica. Hay alternativas, hay posibilidades de hacer otras cosas. Y también están en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de la ciudadanía en su conjunto, poder hacerlas. Y por eso creo que, y con esto voy a ir finalizando, que ya me estoy alargando mucho en el tiempo, creo que hay rayos de esperanza, dicho de esta manera. El primero, la presidenta Ursula von Leyen, la que es actualmente la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que en el plazo de 100 días va a presentar una propuesta sobre el salario, para la construcción de un salario mínimo europeo. Eso es un rayo de esperanza. Vamos a ver si es verdad que somos capaces de hacerlo y si es verdad que ningún país entorpece la posibilidad de poner esto en marcha, que también puede suceder, pero habrá que ver cómo se puede hacer y cómo se puede articular. Pero igual que se trabaja a nivel supranacional, también es verdad que la incidencia de lo local y cómo nos afectan en las políticas locales son muy significativas. Os he traído aquí una cosa para que veáis, por ejemplo, un ejemplo de lo que se puede hacer, que es el pacto de los alcaldes en materia de clima y energía. Este pacto de los alcaldes, que está avalado y que está potenciado por la propia Comisión Europea, lo que establece es precisamente el desarrollo, ahora que estamos frente a la cumbre del clima, etcétera, potenciar el desarrollo de las energías renovables a través precisamente de lo más próximo al ciudadano, que es el ayuntamiento. Tiene un montón de medidas que están reconocidas
hace propuestas a los niveles nacionales y hace un reconocimiento a las instituciones europeas que ha facilitado y consolidado precisamente estos marcos normativos que respaldan la aplicación de este pacto de alcaldes. Es más, este pacto de alcaldes, avalado en la Directiva de Energías Renovables que se hizo en este periodo legislativo, este pacto de alcaldes avalado, se pretende además que se establezca a nivel mundial y se haga un pacto de alcaldes a nivel mundial para que realmente se pueda potenciar y se pueda seguir. Otras cosas que ya han salido que se pueden hacer. Por ejemplo, os he traído este ejemplo de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Porque cuando hablamos de lobbies en el marco de la Unión Europea, siempre hablamos de las farmacéuticas, del automóvil, de las químicas, en fin, podemos seguir. Pero hay otros lobbies, que son los lobbies blancos o los lobbies sociales, entre ellos, por ejemplo, la Red de la Lucha contra la Pobreza. Y ellos hacen un gran trabajo en los casos de lucha, por ejemplo, contra la pobreza infantil. En una apuesta por las rentas mínimas, en una apuesta por programas fuera que eliminen la exclusión. Finalizo. Hay tres elementos que son claves para el desarrollo y la participación de los ciudadanos. Las consultas públicas, que las promueve la Comisión Europea sobre cualquier materia, y que hay que participar en ellas, porque ahí se puede incidir en la opinión y en la decisión final. Las peticiones abiertas, que son cualquier ciudadano puede hacer a través de la Comisión de Peticiones una petición o una denuncia a la Comisión porque está incumpliendo las propias normativas europeas. Solamente decir que proporcionalmente por la población que tiene España, España es el país que más utiliza la Comisión de Peticiones para llevar adelante sus propuestas. Y lo que ya se ha dicho aquí, de la Iniciativa Ciudadana Europea, que es complicada de armar, pero curiosamente la Iniciativa Ciudadana Europea puso en marcha la Directiva del Agua con un resultado absolutamente magnífico. Con lo cual, seamos críticos, porque hay que corregir muchos elementos, pero no nos marchemos de aquí pensando que no hay alternativas. Porque si las hay, están puestas sobre el papel, se pueden demostrar con datos, son objetivas y nos deja capacidad para poder actuar. Gracias. Agradecer a Paloma, porque además ella en este caso ha venido desde Madrid, ¿vale? Y además que ha respetado también perfectamente el tiempo establecido de sus 20 minutos. A rajatabla. Y ahora vamos a ceder la palabra a Manuel Mata Gómez. Manuel Mata es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, especialidad en Derecho Público, y ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, ejercicio que compagina con su actividad política. Desarrolla su labor en el marco del Derecho Penal y la Responsabilidad Civil Médica. Como abogado ha intervenido en asuntos de cierta repercusión pública, como el de los dializadores de Baxter o el caso Maeso, sobre el contagio masivo de hepatitis C y en el que ejerció de acusación. Además, promovió y fundó junto a un grupo de abogados el Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Valencia. Es miembro de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas y del Club de Encuentros Manuel Broseta. Ha desempeñado diversas responsabilidades dentro de la Administración, como asesor especial del Grupo Socialista del Parlamento Europeo en 1986-87 y asesor de presidencia de la Generalitat Valenciana en el 88 y 89. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia en el gobierno, siendo Clementina Ródenas alcaldesa de Valencia y posteriormente 4 años más en la oposición. En el Partido Socialista del País Valenciano ha ocupado diferentes responsabilidades, como haber sido miembro de la Comisión Ejecutiva de Botánico, secretario de Cultura de la Comisión Ejecutiva de Valencia y portavoz en la Comisión Ejecutiva Nacional. Ha sido diputado autonómico en la 7ª legislatura de las Cortes Valencianas y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Coordinación de Instituciones, así como miembro de las Comisiones de Gobernación, Administración Local y Justicia, Control de Radio y Televisión Valenciana y Comisión de Violencia contra la Mujer. Desde junio de 2015, es síndic portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas y desde el último congreso del Partido Socialista es vicesecretario general. Bienvenido, Manolo. El grupo de abogados jóvenes, pero claro, ya eso se va pasando con la edad. Soy un poco
aquí porque tenía que haber venido mi compañera Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada, y está en Estrasburgo, tiene pleno. Yo de mayor quería ser eurodiputado, vosotros lo habéis conseguido, yo no, y no pierdo la esperanza. Pero yo creo que esto tenemos que retomarlo en el aspecto que decían mis dos preopinantes. Jordi hablaba de que no se hace política europea, decía que la política, yo creo que no hacemos política europea de ninguna manera, es otra cosa, pero no hacemos política. Europa es una historia de éxito, de un éxito abrumador y brutal. Europa nunca ha vivido mejor, ni han vivido los europeos mejor, ni ha habido más paz, ni ha habido más derechos sociales, ni ha habido más derechos económicos de la ciudadanía. Bueno, es imperfecta, pero es probablemente la mejor de la manera. Y yo creo que eso tiene que ver con el final de tu intervención, porque estamos instalados en una especie de pesimismo antropológico que aprovechan determinados movimientos que son antidemocráticos y que utilizan lo más extraño de nuestro comportamiento para asentarse en las instituciones y bloquearlo. Europa, yo recuerdo cuando yo estuve asistente en el Parlamento Europeo y llegué el 5 de enero del 86, porque el 1 y estaba cerrado. Entonces me compré un abrigo, yo nunca había tenido abrigo, y me compré unos zapatos nuevos de suela. Y atravesé el parque del 50 de enero, todo nevado, y me pegué una castaña y llegué deteriorado al Parlamento Europeo. Y era fascinante. Para ellos, después de pensar que Europa hoy son 28 países, que hablan 24 idiomas diferentes, pensar que ahora estuvierais reunidos, en vez de 6 ayuntamientos, de 6 nacionalidades, como Rumanía, Eslovenia, Italia, Portugal, España, que fuerais 28 alcaldes de 28 ayuntamientos y que tuvierais que decidir, por ejemplo, a qué hora se apagan las luces de todos los ayuntamientos, qué tipo de bombillas hay que poner en los ayuntamientos, qué sistema de recogida de basuras habría que hacer en todos vuestros ayuntamientos, qué red de colectores habría que hacer en todos los ayuntamientos, qué tipo de jardines habría que hacer en los ayuntamientos, qué tipo de viviendas altas o bajitas habría que hacer en los 28 ayuntamientos y que algunos de vosotros tuvierais el derecho a vetar la decisión que tomaran los demás 20. Bueno, pues esa complejidad es la que vivimos en la Unión Europea y es una complejidad que afortunadamente ha ido superando muchos obstáculos y tiene muchas carencias. La Europa de cuando entramos Portugal y España era apasionante para Portugal y para España. Es que nosotros poco tiempo antes vivíamos en un régimen político en que una mujer para tener una cuenta corriente tenía que firmar el marido. 13 años antes de que entráramos en la Unión, eso se acababa. Vivíamos en un país en que alguien para ver una revista de no sé qué se tenía que ir a Francia a comprarla o para ver películas prohibidas. Y eso fue apasionante. Entonces, esa incorporación a un club selecto que tomaba decisiones políticas, pues fue avanzando. Yo creo que el primer escollo que se encontró fue Maastricht, que fue un punto de inflexión negativo en la historia de la Constitución Europea. El concepto de ciudadanía, que era el motivo que teníamos, lo introdujo Felipe González, presidente del gobierno, cuando presidió el primer consejo en el año 89. Y de hecho hay un libro muy recomendable de Carlos María Bru Burón, que fue eurodiputado y presidente del Movimiento Europeo en España, que se llama La ciudadanía europea. Eso del pasaporte que contaba Jordi, era crucial. O nosotros superábamos las identidades nacionales y había un concepto de ciudadanía europea que pudiéramos compartir con gente de, en aquel momento, de 12 países, pues era una tarea que arrancaba entonces. Y de entonces a hoy, ya lo veis, llegamos a los aeropuertos, a las fronteras, hay una bandera de la Unión, nosotros no hacemos casi cola, llevamos todos documentos identificativos parecidos, etcétera, con unos dientes de sierra de ese progreso que ha tenido, como digo, grandes problemas, porque
se iba a firmar el Tratado de Maastricht, Jacques Delors, que ha sido un gran pensador, fue presidente de la Comisión, que había hecho los grandes libros blancos, le dijo a Mitterrand: ¿usted es consciente de que si firmamos esto sin una autoridad monetaria, sin un banco central que emita moneda, sin una autoridad fiscal y sin un gobierno económico, va a ser un desastre? Entonces Mitterrand le dijo a Delors: no se preocupe, ya lo arreglarán nuestros nietos. Bueno, pues no ha hecho falta que lleguen los nietos. El caos provocado por esa situación no se ha producido, se produjo a los 15 o 20 años de eso. Y se produjo por una situación que han descrito muy bien mis compañeros, y es que el capitalismo que conocemos ahora no tiene nada que ver con el capitalismo que conocimos en la posguerra. La relación entre bienes y servicios del mundo y capital que había en el mundo era de 1 a 50 más o menos. Hoy no sabemos cuánto es, porque el capitalismo que necesita crear burbujas permanentemente, necesita inyectar dinero al sistema. Por ejemplo, vosotros vais a un banco y pedís una visa, y os dan una visa, ese día el sistema crea 3.000 euros, que no existen, porque te dejan una tarjeta con la que te vas a poder gastar 3.000 euros, que no están. Si dan 100, pues han creado 300.000 euros. Y entonces el capitalismo financiero superó todas las barreras de la desregularización para crear monstruos que de repente empobrecieron a muchísima gente. A muchísima gente. Porque la relación entre los trabajadores, las horas trabajadas, los salarios percibidos y los servicios producidos ya no importa casi. Hablamos de la Unión Europea. La Unión Europea, hoy en el contexto mundial, entre los países que tienen población y los que no tienen, los que no tienen son los más numerosos. Facebook tiene 3.000 millones de habitantes. Instagram, Messenger, WhatsApp son más grandes que China, que tiene 1.300 y pico millones, que la India, que tiene 1.300 millones. Y nosotros modestamente ahora debemos ser unos 700. Bueno, eso nos ponen unos retos extraordinariamente complicados, porque como muy bien se decía, nuestro Banco Central no podía crear moneda, no podía devaluar. Pero también es verdad que esa situación de deudas asimétricas entre los Estados, de un combate que hubo de la izquierda europea por intentar que se mutualizara la deuda, que se mutualizara la deuda griega, la deuda portuguesa, la deuda española, la deuda irlandesa, y que esa deuda fuera una deuda europea, porque con la solidez, que luego fue ficticia, de los bancos alemanes, pues se podía haber afrontado esto de una determinada situación. También digo una cosa, aquí no vivimos ni situaciones parecidas al corralito, ni grandes devaluaciones, porque la arquitectura tiene defectos, pero también tiene alguna virtud positiva. El problema hoy es cómo esas instituciones complejas, a 28, que hablan 24 idiomas, que además tienen una diversidad económica entre ellos brutal, brutal, concepciones ideológicas diferentes brutales, concepciones religiosas, aquí están conviviendo algunos estados, como Hungría, o algunos que son restrictivos de derechos, o algunos que son muy aportunistas, o algunos que tienen una estructura descentralizada, algunos que tienen un soporte agrícola. Eso es muy difícil. Y yo creo que las ampliaciones sucesivas fueron huidas hacia adelante, que merecían ser atendidas, y sobre todo porque era un gran compromiso con Alemania, con la caída del muro de Berlín, y el poder integrar a antiguos países del este que estaban en condiciones mucho peor que las. Pero claro, ahora nos encontramos con unas sociedades en las que, viviendo la mejor época de la humanidad probablemente, están cabreadas permanentemente. Permanentemente. Hay encuestas preocupantes que dicen que la gente cree que hace 50 años se vivía mejor. Yo siempre digo, pues depende de la edad que tuvieras, porque hace 50 años la gente se moría a los 65, 66 años. Y ahora tú a los 86 me estás diciendo no se sabe qué. Entonces,
ese pesimismo antropológico es un germen que se ha inoculado desde partes interesadas. Nosotros siempre hemos tenido un combate aquí entre la agricultura mediterránea y la agricultura continental, entre una PAC que nos encontramos hecha y un... Pero la anécdota final del tratado con Sudáfrica. Los mismos que lloran viendo la película Invictus o se alegran de que los africanos ya no manden allí o que se acabe la apartheid, son los primeros que se oponen a que el tratado pueda seguir. Porque este tipo de políticas no son políticas las de los tratados comerciales, que exclusivamente se hacen para consolidar modelos, se hacen a veces para ayudar que otros países puedan tener una capacidad de desarrollo, y suele haber una cierta bilateralidad, ¿no? El tratado con Canadá funciona bien, porque Canadá es un país con muchos derechos, con un gran compromiso ecológico, pero en cambio el TTIP era impensable y no podía funcionar. Pero el ejemplo que ha puesto Jordi de Sudáfrica, que se utiliza como arma política poco reflexiva, por otro lado, como arma política aquí, como diciendo aquí los buenos son los que estaban con el tratado de Sudáfrica, que perjudicaba a nuestros cítricos porque en invierno venían en mejores condiciones que los nuestros y además utilizaban fitosanitarios prohibidos, no tiene en cuenta una consideración. Los grandes importadores de las naranjas que vemos en los supermercados de Sudáfrica son valencianos. Probablemente los productores de esas naranjas son valencianos. Y es el reto del consumidor y de organizaciones ordenadas las que tienen que combatir contra esas trampas que el propio sistema nos está situando. Europa tiene muchos déficits, pero pensar el cambio que ha supuesto en este país para el sistema bancario que un magistrado del Tribunal Supremo hiciera un voto particular respecto a las preferentes y a las cláusulas suelo y que eso fuera validado por la Unión y que el tratado y que el Tribunal de Luxemburgo dijera que las cláusulas contra los consumidores no podían ser utilizadas por los bancos como cláusulas de adhesión y que a decenas de miles de españoles que tenían sus ahorritos en preferentes se les doliera el dinero y que algunos que tenían cláusulas suelo se anularan las cláusulas. Todo eso son aspectos positivos de nuestra convivencia europea. Europa tiene un gran presupuesto, pero no es un presupuesto tan grande que pueda cambiar grandísimas políticas. Pero en una estructura en la que tenemos las instituciones europeas, los Estados-nación, en nuestro caso las comunidades autónomas y luego los ayuntamientos, las fórmulas de cooperación entre ayuntamientos son determinantes. Los programas transfronterizos son los más apoyados hoy por la Comisión. ¿Cómo enfrentamos a los retos que sí que son europeos? El envejecimiento de la población. Tenemos una población muy envejecida que no se regenera, que eso crea muchas disfunciones en productividad, en pensiones, en muchas cosas. Tenemos el reto del cambio climático. Tenemos el reto de lo que está pasando con la desigualdad de las mujeres en las que por el mismo trabajo están ganando menos dinero. Las políticas europeas complementarias a las de las grandes infraestructuras, a las del complemento, por ejemplo, aquí, cuando se habla de Europa, todo el mundo piensa en el corredor mediterráneo y cuando se hace. Pues muy bien, ayudará a exportar nuestras mercancías, pero también ayudará a que vengan productos daneses, productos alemanes y productos de toda Europa. Y se genera una competencia entre nosotros. Y hay una tendencia a enfrentarnos a lo que entendemos que viene de fuera. Y yo creo que ahí sí que hay que reconocer un problema que crea Europa. Se hablaba de los lobbies. Los lobbies, hay lobbies blancos y lobbies negros. Porque al final el lobista, y los que habéis estado ahí lo sabéis, los lobistas son los que explican su visión de un determinado problema. Y de hecho, si tú prohíbes el consumo de tabaco, no sé dónde, te vienen todos los productores de tabaco a decirte los puestos de trabajo que crea eso, la influencia de la agricultura extremeña. Bueno, también hay muchas asociaciones que trabajan cada día por una mejor cooperación en el seno europeo, una mejor salvaguarda de
programa europeo más barato y que más Europa ha hecho es Erasmus. Erasmus. Erasmus ha hecho que 9 millones de personas puedan estar en otro país. Muchos de ellos han sido parejas que se han generado entre personas de diferentes países europeos. Hay 1 millón de hijos de Erasmus. 1 millón. Y es un programa barato que inventó el comisario Manolo Marín. Y ojalá se siga ampliando con el Erasmus Plus y con el voluntariado europeo y otra serie de cosas. Pero fijaros lo que está pasando en la ciudadanía europea. Bueno, os recomiendo muchísimo ver una película que se llama Brexit. Y veréis cómo manipulan todas nuestras mentes, igual que podéis ver Years and Years o Hackeando. En el referéndum del Brexit, el 70% de los jóvenes británicos no fue a votar. Ese 70% es el que luego se manifestaba delante de Westminster para decir que había que hacer un segundo referéndum o que había que rebelarse contra el Brexit. Ciudadanas y ciudadanos europeos que estaban acostumbrados a irse casi todos los fines de semana a Francia sin que nadie les pidiera nada, a trabajar a Dinamarca, a tener parejas italianas o eslovenas o rumanas, porque esa batalla de una juventud que está acostumbrada a tener una movilidad en todo el territorio europeo, pues se le puede cercenar en un país de una manera agresiva y abrupta. Y para nosotros, en el Reino Unido hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos enfermeros, mucho personal sanitario bien pagado, porque necesitan ese tipo de personas. Y el Brexit es un movimiento nacionalista que perjudica de una manera brutal al Reino Unido, pero sobre todo a Europa. Porque la creación de paraísos fiscales nuevos, que ya lo sabía el Reino Unido, no estará tan controlada. Un banco emisor de una moneda que, ¿por qué ellos saldrán de la crisis mejor que nosotros? Porque tenían instrumentos de política monetaria, tenían una máquina de hacer billetes, cosa que nosotros no teníamos. Con una devaluación de la libra que les puede venir bien una temporada, pero no infinitamente. Con acuerdos que creen que van a hacer siempre con Estados Unidos, cuando el riesgo de que haya cambios en Estados Unidos y se quiten de encima a Trump y vengan otro tipo de políticas, no van a ser posibles. Por tanto, yo creo, y no sé cómo voy de esto, pero yo creo que el combate es también un poco desde el optimismo. Creo que nosotros tenemos, ahora por ejemplo nos dicen que nuestra juventud está decepcionada y que nuestra juventud cree que va a vivir peor que sus padres. Bueno, eso pasa en Europa Occidental. Eso no pasa en Asia, ni en China, ni en África. Todo el mundo cree que va a vivir mejor que sus padres, porque todo el mundo sueña un futuro mejor. Sueños que tienen que ver con por qué no es posible soñar con un mundo con energías renovables, gratuitas, que no condenen el medio ambiente, porque no es posible crear que se pueden crear nuevos nichos de trabajo. El optimismo de algunos de mis compañeros respecto a las promesas de la señora Van Leyen están bien, pero, oye, no está escrito que el que haya un salario mínimo europeo sea superior al español, ¿eh? No está escrito. Porque en Europa hay muchos países que están en condiciones muy diferentes a las nuestras. No está escrito que países que no tienen las garantías de seguridad social que tenemos nosotros aquí y atención sanitaria, si se interviene ahí directamente, sean mejores para los españoles. No está escrito que una reforma de las pensiones, cuando hay muchos países que las tienen medio privatizadas o no tienen tantas garantías públicas, no sean mejor. Y yo creo que eso tiene que poner en valor también lo que pasa en este país. En este país tenemos una expectativa de 85 años más o menos, tenemos probablemente uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, por eso tenemos eso. Tenemos un estado del bienestar que con todos sus defectos está bien, pero han conseguido que la gente crea que no. Y creen que la solución va a venir por las vísceras, por acabar con la democracia, por tener comportamientos xenófobos, por tener comportamientos racistas. Y el reto de Europa, de España, de la Comunidad Valenciana y de Cheste
es frenar a la extrema derecha. Porque quieren aniquilar nuestra manera de vida que mal que bien hemos construido desde el final de la Guerra Mundial. Con incorporaciones tardías como Portugal y España. Pero eso está pensado para destruir nuestra manera de vida. Y la gente frivoliza con esta cuestión. Y termino. Yo creo que Europa debería resignificar, igual que Italia hizo una ley de funcionarios inútil, Europa debía repensar muchas de sus actuaciones que han sido tomadas como agresiones por muchos de los pueblos por un exceso de reglamentismo, que a veces no solventan nada. Y pongo el ejemplo de la prohibición de los masclets o de lo que le pueda pasar al bobo, al carrer, o el... Eso no es un monopolio de aquí. Cada vez que se toma una decisión con voluntad de que se expanda por toda Europa, acabas dejándote jirones por el camino y perjudicas alguna tradición en algún país, alguien que lo ve como una agresión, y eso a veces genera involuciones europeas, antieuropeas. El euroescepticismo muchas veces está causado por eso, el repetir una y mil veces que determinado tratado comercial perjudica no se sabe qué, y que el gobierno de entre 28, que no ha sido lo suficientemente valiente o negociador, que ha podido frenar eso, es hacer política antieuropea. Porque cuando se llega a la solución, y cuando se tiene la información, y cuando se llegan sacrificios, la gente ha tomado decisiones importantes, que tienen pros y tienen contras. Lo que está pasando hoy en Lesbos es terrible. El gobierno griego ha decidido cerrar los campamentos donde están los refugiados que vienen, que van a Grecia. Van a impedir su movilidad. Bueno, es que es complicado. En Lampedusa llegan inmigrantes más que en Lesbos llegan inmigrantes, no tantos llegan a otros terrenos, y la solidaridad europea es algo que se empezó a perder. Yo creo que hay que apostar por Europa, hay que aportar por más Europa, hay que apostar por una Europa diferente, no reglamentista, que no cabree a los del Camembert, a los de no sé qué y a los de no sé cuántos en toda Europa. Hay que frenar a la extrema derecha, pero hay que volver a introducir los mecanismos de solidaridad. Hubo un gran interés en la Carta Social Europea, un gran interés en desarrollar políticas sociales europeas, y yo creo que la gente está muy expectante de cómo va a poderlo afrontar la señora Van Leyen y la nueva comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por tu intervención, el ajuste al tiempo, genial. Vamos ahora a hacer un pequeño turno de palabras para que las personas que queráis podáis preguntar, ellos puedan contestar y al mismo tiempo completar si quieren un poquito más sus intervenciones, ¿vale? Entonces, todas las personas que quieran intervenir, levanta la mano, pregunta o dan opiniones o lo que creáis conveniente. ¿De acuerdo? Román. Román, ya puedes hablar. Ya que me van a oír, aprovecho como coordinador para dar las gracias a todas las delegaciones por lo bien que nos tratan cuando nos juntamos. Y sí, un par de cosas. Partiendo del punto de vista de que de una Europa utópica, yo también sería defensor, entre mi utopía no como irrealizable, sino como algo que parece que no se puede, pero que se alcanzará. Sí quería comentar tres cosas que habéis dicho y cualquiera en un momento las puede comentar. Erasmus no es barato, es una buena idea, pero es caro. Y ha estado Erasmus. No pueden acceder toda la gente que debiera, todos los estudiantes que han tenido posibilidades, esos son quienes podrían llegar. Buena idea, pero 1.000 euros al mes si los mandas a un país de fuera, no es barato. Y luego, comentar que habéis hablado, por una parte, cuando oímos sobre Europa y tenemos que creer en esa utopía, poder llegar, el tema de los lobbies, si vosotros mismos decís lo que están influenciando, la influencia que tienen
decisiones, cuando tenéis que tomar decisiones políticas, ya deja un poco preocupado. Pero además ha comentado Paloma lo del pilar social. Vamos a creer en Europa, ahora se puede hacer el pilar social. Dejemos pasar 4 o 5 años y si no se consiguen, ¿qué creeremos? Si ahora realmente se puede hacer. Cuando pasen esos 4 o 5 años, no decimos ya este año que viene, y vemos que no se ha llegado a un salario mínimo interprofesional de todos los países, no se ha llegado a un paro más o menos coherente con todos los países. Entonces, ¿cuál será la explicación de por qué no? Xavi, vamos a dar unas cuantas palabras y luego contestáis, ¿vale? Xavi. Buenas tardes. Que no se me cayó esto. Bueno, primero quería matizar sobre el tema del periodo de paz gracias a la Unión Europea, al que has apuntado al principio. Yo creo que el periodo de paz viene más por una guerra económica entre bloques que por la creación de la Unión Europea. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial está el bloque comunista, que es la Unión Soviética, y el bloque capitalista, Estados Unidos más los aliados, y luego algún país por ahí como España y tal, pero bueno. Bueno, la Unión Soviética, bloque comunista, el reparto de riquezas, todo es color de rosa, propaganda y tal. Entonces creo que el bloque capitalista lo que tiene que hacer es incentivar al trabajador o a la población para que ideológicamente piensen que están mejor ellos que en el otro lado, en el bloque comunista. Y es cuando se empiezan a conseguir derechos laborales, salarios mínimos, las vacaciones, y empieza el trabajador a ser un poquito, a tener dinero, vamos, a poder gastar dinero, cosa que antes de la guerra en ciertos países estaban en precario. Cuando cae la Unión Soviética o el bloque comunista, en finales de los 80, principios de los 90, casualmente es cuando empezamos a ver burbujas en el capitalismo. Empezó la burbuja inmobiliaria y empezó muchas cosas, y ha sido cuando hemos empezado a perder derechos los trabajadores, a perder poder adquisitivo, y cuando se está precarizando al trabajador. De hecho, hay trabajadores pobres que no había antes, y ahora hay trabajadores que están trabajando 8 horas y no llegan a final de mes. Y eso es producto del capitalismo, que ya no tiene ninguna alternativa económica que le haga frente, como fue el comunismo en su día. Entonces, esa era la primera matización que quería hacer. Y luego, respecto al tratado de libre comercio con Sudáfrica, cuando has dicho que todos lloramos cuando vemos Invictus y no queremos que vuelva la apartheid y queremos ayudarles y tal, me parece perfecto. Vamos a ayudarles, pero vamos a ayudar al que está recogiendo la naranja, no al que está o no al que lo está explotando con un salario mísero, utilizando productos contaminantes o productos fitosanitarios que tenemos aquí prohibidos, dañando el medio ambiente. Vamos a favorecer a ese trabajador y vamos a favorecer al medio ambiente. Firmemos un tratado con ellos por el cual les vamos a ir reduciendo los aranceles conforme la situación suya se vaya acercando a la situación nuestra, o sea, los trabajadores cobren salarios similares a los de aquí y utilicen productos fitosanitarios similares a los nuestros. Entonces les vamos reduciendo eso y competiremos en igualdad de condiciones con ellos, y encima les ayudaremos, y ayudaremos realmente a quien le hace falta, que es al pobrecito que está recogiendo las naranjas, no al empresario que se está enriqueciendo con ello. Y nada más, también habéis dicho que hay que participar, pero a mí no me vale participar una vez cada 5 años, lo siento mucho. Y se lo digo, y a María Ángeles le he dicho 1000 veces que a mí no me vale participar una vez cada 4 años en las elecciones de aquí. No me sirve el Tratado de Sudáfrica porque no se sometió a consulta a la población, ¿no? O sea, directamente se acoge al gobierno y yo negocio, por ejemplo, soy el presidente del gobierno español, y negocio mandar a Montoro a París y a De Guindos a la Comisión Europea, y me trago el tratado, y me da igual que se arruinen unos agricultores valencianos. O a lo mejor estoy pactando con Estados Unidos el TTIP en secreto, en total secreto, y que trascienda a la población gracias a que alguien lo filtró. Y decís que hay desafección, pero es que
reconocer que a veces no hacéis bien las cosas tampoco en Europa. Simplemente reconocer que también hay algo de oscurantismo. No sois todo lo transparente que debieseis ser, ni nos deis la oportunidad de participar cuando deberíamos participar, porque también las contraprestaciones que dais a gobiernos para que aprueben esos acuerdos a veces son más personales de colocar a gente o de colocar amigos que contraprestaciones que realmente nos llegan a la población. Simplemente, ya está. Gracias. Tengo que admitir que soy inglés. No, eres galés. He vivido en Inglaterra, claro, brevemente en Alemania, Italia, los Estados Unidos, Arabia Saudí y ahora en España 20 años. Yo creo que la idea de la Unión Europea es un plan necesario, esencial y algo que tiene que continuar y desarrollarse. Estoy muy agradecido por la información, mucha información que vosotros nos habéis dado esta tarde, y siempre hay información en los periódicos, etcétera, etcétera, que explica muchas cosas, que describe los sistemas de la Unión Europea, las posibilidades, las diversidades, las desigualdades. Pero una impresión, además, que aceptado esta noche, es que es hiper complicado. Escuchando las tres personas allí, esto no es una cosa simple, es muy complicado. Y cuando se habla de el euroescepticismo, no me sorprende. Y por favor, no va a sorprender a vosotros tampoco. Es muy complicado, muy, muy difícil. Los retos complejos y complicados que habéis descrito hoy también, muy complicado, polémico, complejo. ¿Es esto una parte del problema del euroescepticismo? ¿Que la gente no tiene el tiempo o no tiene la capacidad o pierden el interés en la cosa, porque es muy difícil entrar y entender y comprenderlo? Si vais a quitar este o reducir este escepticismo, yo creo que hay que empezar de nuevo. Hay que empezar con un programa que explique las cosas poco a poco a poco. No en una gran imaginación que nosotros, el público, vamos a entender todo esto en un momento o en un año, lo que sea. Quizás es algo que tiene que ver con la educación, más educación sobre esta cosa. Y nada más, gracias. Como no hay más palabras, vamos a terminar el acto dando la intervención en el mismo orden, dando una ronda de aproximadamente 3-4 minutos cada uno, os parece, y cerraremos el acto, para que tampoco se haga pesado para todas las personas que estamos aquí, ¿vale? Entonces, 3-4 minutos para cada uno de vosotros y cerramos, ¿de acuerdo? O sea, Jordi. Bueno, pues muy rápidamente contestaré algunas de las cosas que se han comentado y espero que mis compañeros contribuyan también al resto. Estoy de acuerdo con la última persona que ha intervenido, es una estructura muy compleja, muy complicada. Yo escrita, no lo he comentado, creo que la única posibilidad es introducir en la educación de todos los países de Europa materias que expliquen a las nuevas generaciones cómo funciona la Unión Europea. Porque si no la conoces, difícilmente puedes opinar. Y muchas veces, pues, lanzas opiniones que no están bien argumentadas. Y en efecto, es complejo y también es un trabajo que debemos exigir a los eurodiputados, a aquellos que hemos tenido algo que ver con Europa, que demos cuentas de lo que hacemos y que expliquemos a la gente cómo funciona. Yo, mientras fui eurodiputado, lo intenté, y creo que la gente debe exigir a los políticos y a sus representantes.
las cosas que has mandado a mi club son totalmente los lobbies. Hay otros temas, pero el tema de los lobbies yo lo viví muy directamente cuando vino a visitarme la Ford, por ejemplo, cuando tuvimos una votación sobre el veto a la nueva normativa del gasoil, que de hecho ha permitido que se siga contaminando, y entonces vino la Ford a verme, a decirme que iba a hacer unas inversiones, que si se votaba ese veto. A ver, desde mi punto de vista, la presión de los lobbies es legítima. Y la influencia de los lobbies, yo siempre digo lo mismo, al final, el que aprieta el botón verde o rojo es el eurodiputado. Era yo. Es decir, la presión, lo que tiene que hacer el elector es hacer de lobby sobre sus eurodiputados, aquellos a los que votó. Y dice, ¿tú por qué votaste esto? Porque además aparece en las páginas web lo que has votado, es totalmente transparente. Dentro de los, desde mi punto de vista, de los parlamentos que yo he podido ver, el Parlamento Europeo está, es el que más información da a la ciudadanía sobre lo que hace. Entonces, claro que los lobbies vienen a verse. Cada oficina tiene su criterio, ¿no? El criterio de nuestra oficina era, todo aquel que venga a hablar conmigo tiene la puerta abierta. Que yo soy un representante público. Claro. Eso sí, yo solo exigía una cosa, nos haremos una foto, la ponemos en el Twitter. De manera que la gente sabrá que me he reunido con el embajador de Israel, porque me pidió una reunión, y me he reunido con organizaciones palestinas, porque me pidieron una reunión. Luego verán lo que yo voto cuando hay resoluciones. Yo digo, ¿votado esto o votado lo otro? Yo me reuní con la Ford. Lógicamente ellos vinieron a hablar, y obviamente sabían de qué hablaban y presionaban. Nosotros tenemos una determinada ideología y un compromiso, votamos a favor del veto, es decir, que no se les permitiera continuar produciendo esos motores contaminantes. Aunque ellos vinieron a decir que eso les representaría unas pérdidas, que no sé cuánto. Perdimos el voto, por cierto. Bueno, esas son las ideologías políticas. Los lobbies. Yo creo que hay bastante, por mi experiencia, lobbies, es que para mí un lobby es un grupo de presión y puede ser blanco, azul o, es decir, de ahí de una embajada es un lobby, un grupo de sindicatos es un lobby. Y entonces lo que tiene que hacer el diputado, yo creo que es escucharlo, pero ser coherente con su programa y con lo que dijo a los ciudadanos y otros. Entonces que nadie, que sí, tiene influencia, pero al final la ética y la responsabilidad del eurodiputado es del representante de la ciudadanía. Yo, sobre el tema de los tratados comerciales y la participación, ¿no? Yo creo que los tratados comerciales al final tienen que estar aprobados en el Parlamento Europeo, tienen que estar aprobados en el trílogo entre las diferentes instituciones europeas, luego tienen que estar ratificados por los gobiernos y en algunos casos por los parlamentos estatales. Quiero decir que los representantes de la ciudadanía votan. En el caso de Sudáfrica sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, el beneficiario de ese punto en concreto es el latifundista, no es el agricultor. Muchas veces decimos que un aval para esos tratados comerciales es que queremos ayudar a esos países, pero siempre les ayudamos en agricultura y les enviamos el material ya producido, más tecnológico, energía, etc. Por eso yo no estoy de acuerdo con Armada cuando dice criticar el acuerdo, no. Cada acuerdo no es ir contra Europa, es criticar pues, partes del acuerdo y un sistema de política económica que desde nuestro punto de vista ideológico no nos convence. Pero eso no quiere decir que la Unión Europea no deba hacer acuerdos comerciales, todo lo contrario. El comercio es un motor de desarrollo, creo que nadie lo puede negar. Ahora, desde mi posición política, yo creo que estos acuerdos, este acuerdo tal o este acuerdo cual, esto no me gusta, por tanto, voto que no. Creo que esas son las mejores opciones, ¿no? Y no estaríamos todos en el mismo grupo. Pero sí que estoy de acuerdo con lo que tú has comentado, de que hay un beneficio que no es. No ya se argumenta un beneficio que no es real. Y luego que hay que tener muy en cuenta la cuestión del cambio climático. A ver, nosotros exportemos ahora un poquito más de naranjas al Canadá, pero nos vengan de Sudáfrica, pues solo si explicas un poco a cualquiera de la calle. Esto no es muy compatible con las emisiones de gases, etcétera, etcétera. Y eso son cosas que, a pesar de que yo insisto, creo que la Unión Europea tiene que mejorar mucho, como ha advertido Paloma y como ha dicho el compañero Manuel Mata,
somos europeístas. Yo creo que es un proyecto por el que vale la, bueno, que vale la pena trabajar. Y creo que lo que ha comentado el compañero de esa, cómo es posible que viviendo mejor, que eso es totalmente irrefutable, haya esa sensación pesimista en esta generación, muchas generaciones que ven que no. Y yo creo que precisamente por mejor y teniendo las mayores posibilidades económicas que nunca hemos tenido, estamos retrocediendo en cuanto a los derechos sociales. Y para mí, yo personalmente creo que el gran fracaso de la Unión Europea, a pesar de ser el momento y la estructura que ha generado el mayor bienestar en la época en la historia, que además Europa es el referente, que tenemos problemas de derechos humanos dentro de casa, claro que los tenemos, claro, compara con fuera de casa. Que tenemos que mejorar, que aquí es el crítico, por supuesto, siempre lo he sido, lo he denunciado, pero también tenemos que mirar. Pues, ¿cuál es ese gran fracaso para mí? El 21% de población pobre. Eso a mí me indica ya que la Unión Europea debería repensar el modelo económico. ¿Por qué? Porque hace 10 años teníamos un 21%, hace 20 años teníamos un 21%, y ahora tenemos un 21%. Entonces, pues, en cambio, el PIB ha subido mucho, la riqueza ha subido mucho. Algo falla en el sistema cuando tienes cronificada esa pobreza. Da para otros 20 minutos, os aviso. Pero bueno, vamos a intentar reducir. Sí, los compañeros de otros países europeos, estas no son horas. Yo voy a intentar seguir el orden de las intervenciones que habéis con un 30 segundos, voy a intentarlo para cada cosa. Erasmus. No es un problema que sea, no es barato, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero el problema no es ese, el problema es que Erasmus está pensado para jóvenes universitarios o jóvenes que tienen la capacidad de la salida y no está pensado para jóvenes que tienen problemas de acceso incluso a los estudios. Es que ahora mismo los últimos datos sobre la juventud en Europa, los jóvenes sin estudios son los que no votan y ese es el problema que tenemos que resolver. Por tanto, el Erasmus está muy bien. Y las políticas que se hacen, y otras políticas que se hacen en el marco europeo, están muy bien, pero están pensados todos para un segmento de la población, que no es el segmento que más va a necesitar. Por eso decía, los programas de garantía juvenil estaban bien, porque estaban pensados para esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, y ellos son los que necesitan el refuerzo y el trabajo de lo que se tiene que realizar. Podríamos hablar del programa y dónde ha tenido el déficit, pero por lo menos el programa está muy bien pensado. Lobbies. A mí me ha venido, yo soy de la, a mí me pasa igual que a Jordi, a mí me ha venido a ver gente y yo los he recibido, porque yo no tengo ningún problema, con una excepción, lo reconozco. Yo defiendo a capa y espada la situación del Sáhara y del pueblo saharaui y no he recibido al Reino de Marruecos, tal cual os lo digo. Y he tenido, eso Jordi me puede decir, oye, también está Palestina y los ha recibido y me parece bien. Pero bueno, yo sinceramente me conozco y sé que a veces me entiendo y prefiero algunas veces yo prefiero evitar algún momento, pero bueno, es más una cuestión personal. Yo he recibido a todo el mundo y es verdad que a mí han venido a verme y la segunda vez pues ya no han venido a verme y otros han vuelto a insistir y la tercera vez pues a lo mejor no han venido. Hay gente que no ha venido a verme, también lo digo. Cuando he llevado todos los temas de fertilizantes, ¿tale? O hemos llevado mucho el tema de la hepatitis C, estos temas que han sido muy importantes para nosotros, a mí las farmacéuticas no me han venido a ver. Empresas químicas llevando temas, no han venido a verme nunca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y os pongo un ejemplo de lo del Dieselgate. Os pongo un ejemplo y lo que ha sucedido. Con el Dieselgate. El Dieselgate son los propios lobbies, y no quiero decir lobbies porque se malinterpreta, las propias multinacionales, que no son lobbies, y eso quiero dejarlo aclarado, las propias multinacionales las que llaman directamente a la puerta de la Comisión Europea o de quien hace la normativa. Porque el marco legislativo lo hace la Comisión. Y ahí es donde se establecen los criterios. Claro, en el Dieselgate esto pasó, la normativa que se hizo para el caso del diésel se hizo muy al dictado de determinadas organizaciones que podían tener un interés. Y por ahí vino todo el tema. Pero también es verdad que posteriormente fue la propia Unión Europea quien... Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este acto. Damos las bienvenidas también y agradecemos... ...corrigió el elemento del Dieselgate. Se hizo una comisión especial, se valoraron las situaciones que se habían producido, se demandó y fue lo que pudo hacer también que se corrigiera. Quiero decir que efectivamente tiene ese efecto, pero también tiene la capacidad de actuar sobre los propios defectos que pueden o que se pueden generar por parte de la Unión Europea. No comparto
lo del, vamos a ver, lo del tema de, no, vamos a ver, tenemos un problema y es un problema de carácter reciente. Yo creo que las multinacionales, el neoliberalismo, etcétera, ha pegado un salto a la democracia. Quiere establecerse por encima de los conceptos y de lo que es la democracia en su pura esencia, influyendo en todo esto. Pero no es verdad que hayamos tenido procesos de desigualdad los mismos, llevamos manteniendo, no, yo no os podría remitir a un estudio, que vayamos remitiendo los mismos elementos de desigualdad. No es verdad. España, en los años 80, avanzó sustancialmente en la eliminación de las desigualdades. Los sistemas, la media que había de diferencia, por ejemplo, entre los salarios más altos y los salarios más bajos, y la relación de desigualdad, gracias a unos servicios sociales insuficientes, gracias a un estado de bienestar insuficiente, gracias a unos salarios insuficientes, pero corrigieron todas las desigualdades que traíamos atrasadas del régimen franquista. Y en los años 80 se produjo una situación de equilibrio de las desigualdades que veníamos trayendo. El problema es que el desequilibrio de las desigualdades se ha producido nuevamente a raíz de los cambios en el modelo salarial en el mercado español. Y ese cambio en la reducción de los salarios en el modelo salarial español ha hecho que desde el año 2010, España haya vuelto a incrementar sus niveles de desigualdad. Porque había una corrección de la desigualdad y ahora mismo España, por los problemas ocasionados, entre otras cosas, por esas 400 reformas laborales, o las reformas de las pensiones, o las reformas de prestaciones por desempleo, lo que ha generado es que ahora estemos el cuarto país por la cola en el mayor índice de desigualdad de los países de la Unión Europea. Y eso se corrige con un salario mínimo que venga, o con un pilar social que venga del marco de la Unión Europea. Claro que se corrige, porque es verdad, y tiene razón Manolo, lo que dice, claro que hay un salario mínimo que no va a ser igual para toda, o sea que España tiene su salario, Portugal tiene el suyo, los países nórdicos no tienen, cada uno tendrá su salario, pero sí evita una situación fundamental, y es el utilizar el dumping social en los puestos o en determinados trabajos. Y cuando tú eres, por ejemplo, un conductor y vienes desde Rumanía a conducir a España, sabes que tienes que cobrar el salario de España. Y así es como se evita también el dumping, porque existen unos salarios de igual trabajo, igual salario, con un mínimo establecido que tiene que ser un marco de cumplimiento que no se puede saltar. Bueno, me estoy yendo. Bueno, no, yo finalizo. Trabajadores pobres ha habido siempre, lamentablemente. El problema es que el porcentaje, incluso en los mejores momentos, España siempre ha tenido un porcentaje de trabajadores pobres muy alto. El problema es que ahora sí, lo tenemos mucho más, y entonces, pero viene el fruto de la desigualdad. Y los tratados de libre comercio, con esto finalizo, no es un problema, no, sí es un problema en norte-sur, es un problema en los productos, pero es sobre todo un problema mucho más profundo. Es un problema de la concepción del tratado comercial. Es un problema de que Europa ha roto los conceptos por beneficio fundamentalmente de Estados Unidos y del imperialismo, hay que decirlo, ha roto con el multilateralismo. Y ese es el problema que tenemos. Y por eso Europa ahora mismo está diciendo que se tiene que terminar con todos los tratados comerciales de carácter, de este tipo, de carácter regional, porque lo que tiene que volver es otra vez al multilateralismo y al control por parte de la Organización Mundial del Comercio. Y ese es el problema de los tratados comerciales. Y ese es el problema de lo que se ha conseguido. Y finalizo ya definitivamente. Tenemos un problema, es que nos pedís mucho, precisamente a los que somos pocos, que queremos hacerlo. Pero es que hay una cosa que se llama correlación de fuerzas. Y lamentablemente con la correlación de fuerzas que tenemos en el Parlamento, os aseguro, Jordi y yo, que somos los que nos conocemos, nos hemos pegado mucho, puedo asegurar. Que nos hemos pegado mucho, pero bueno, yo creo que estamos satisfechos también del trabajo realizado. Perdóname. Pero yo también, telegráficamente, claro, los temas de ellos son apasionantes. Erasmus es barato para la comisión, de hecho, para los padres. También te digo que mi hija constató cuando estaba de Erasmus que no entendía, porque aquí había Fórmula 1, no sé qué, no sé cuántos, pero porque un andaluz, madrileño o un catalán se llevaban 500 o 600 euros de su comunidad autónoma que allí no llegaban. O ahí estaba en Francia y el gobierno francés le pagaba parte de la estancia. Con lo cual, la mayor se fue a Polonia de voluntaria europea y esa ganaba dinero. No sé, decía, soy tan feliz aquí que la cerveza es más barata que el agua, papá. No me quiero mover de aquí.
quiero decir que el programa Erasmus es muy rentable a efectos de construir Europa, y es verdad que tiene una pata débil que está privilegiando a unas élites extractivas, que siempre son las universitarias, y todos los padres es otro problema, porque yo creo que el Estado español hace una aportación muy baja y la comunidad autónoma ahora lo está subiendo, pero podría ser de otra manera. Los lobbies es como todo. Yo creo que los dirigentes políticos tienen que estar informados, y esto es muy complejo. Y tú puedes tomar cada día una decisión, pero tienes que tener todos los elementos. Entonces se pone muy de moda la vacuna del papiloma, entonces alguien intenta decir que, bueno, la gente que se vacune del papiloma, que vale 600 euros la vacuna, no va a desarrollar cáncer de cérvix ni no sé qué. Y luego, por otro lado, tienes gente que te explica que con ese dinero se podría hacer perfectas revisiones a todas las mujeres en una edad avanzada que puedan tener desarrollado cáncer de cérvix, atajarlo del primer estadio, muchísimo más barato y gastarte el dinero en otra cosa. Pero tú eso no lo sabes si no te lo cuenta alguien. La clave está en saber que el que te lo cuenta tiene un interés, y ese tiene el interés contrario. Pero los lobbies registrados, eso, comunicados en actuaciones transparentes, están bien. Bueno, yo, el tema de los trabajadores pobres, estoy totalmente de acuerdo, lo sabía antes. Lo que pasa es que los mecanismos de explotación son más perversos. Antes, el CEO, que se dice ahora, de una empresa, ganaba a lo mejor 6 o 7 veces el salario del último trabajador. Hoy gana 200, 300 veces. Estemos en una estructura empresarial de una inmoralidad brutal. Que hay gente que gana cantidades insultantes de dinero y gente que no puede trabajar, que no puede sobrevivir. Y eso solo se puede corregir con la fiscalidad. Yo lo digo sinceramente, que la gente que gana cantidades insultantes de dinero debería pagar cantidades insultantes de impuestos. Pero es que es un mecanismo corrector, ¿no? En Sudáfrica desde enero hay salario mínimo. Es 1,39 dólares la hora y unos 250 euros al mes. Yo no te digo que esté relacionada una cosa con la otra, pero muchas veces los acuerdos comerciales, pues es verdad que la OCM está pasando un mal momento, hablaba de Trump, Trump es el más antitratados bilaterales, Trump se está cargando todos los posibles acuerdos que había. Pero Europa tiene responsabilidades, porque Europa ha tenido colonias. Europa ha tenido grandes responsabilidades con muchos países a los que ha explotado, esquilmado y machacado. Y no quiero decir qué países. Entonces Europa tiene muchas responsabilidades con terceros países, y no lo que vengo a decir es que no todos los tratados comerciales son malos. Dos, el oscurantismo. El TTIP era impresentable, pero no por eso. Eso, entre otras cosas porque había quien accedía, pero lo que era evidente que si se hicieran públicas partes del tratado, alguien jugaría en el mercado con esos elementos. El tratado se conoce cuando se ha resuelto. Ahora, en pleno proceso negociador, conocer las posiciones de cada uno, mira, eso se puso muy de moda cuando Podemos lo decía, todas las reuniones públicas. Ahora ya cuando se acuerdan gobiernos no se pueden hacer públicas, nadie cuenta sus secretos de una negociación, es que eso es de cajón, pero como las retransmisiones en directo de una reunión para llegar a un acuerdo no se pueden hacer públicas porque es cargarte el acuerdo, lamentablemente o afortunadamente. Y a veces la riño a mi hija y no le cuento a mi mujer cómo la he riñido ni qué le he dicho, porque sería un caos en la familia. Entonces hay que tener una cierta amplitud de miras. Y la clave, la del compañero británico, esto es muy difícil. La vida es difícil, la política es difícil, porque gestionamos la complejidad. Si, por ejemplo, tú eres de Galicia, has dicho, bueno, pues la catástrofe de Aberfan no se hubiera producido si hubiéramos estado en la Unión Europea, porque probablemente las explotaciones de carbón a cielo abierto hubieran tenido no sé qué garantías. Lo que vengo a decir es que cuando vamos por ahí diciendo que no tiene que haber descarbonización, que tiene que haber descarbonización porque hay que luchar contra el cambio climático, hay regiones en Europa que viven del carbón. Y entonces tenemos que tener mecanismos de reinserción laboral de esa gente que está ahí. Y termino con una cuestión. La dificultad está ahí, pero sin una sociedad informada no hacemos nada. Pero no solo de Europa, de todo. Y la gente no lee periódicos.
La gente lee los titulares de Facebook y de Twitter. Y os lo recomiendo de verdad, leed Brexit. Los de Cambridge Analytica manipularon a gran parte de la opinión británica para que tomaran una decisión y nos inundan a mensajes personalizados para nosotros para que tengamos una posición determinada contra algo. Y puede ser que la tengamos, pero no es verdad. Muchas veces no es verdad porque no tenemos todos los elementos de la decisión. Y la clave del futuro de las sociedades es crear redes de información fiables. Y los consumidores tienen en sus manos tantas cosas. ¿Qué pasaría si la gente no comprara las naranjas sudafricanas que llegan a los mercados valencianos? Pues dejarían de traerlas. Dejarían de traerlas. Y supondría que ese CO2 que consumen viniendo de Sudáfrica aquí sería ridículo. O cuando la gente consume aguacates, no saben que están acabando con las reservas de agua de México o de... No sé, pero hay que tener información, hay que tener posiciones de partida, hay que ser abiertos, e insisto, el riesgo que tiene Europa esencial es la desinformación que provoca el auge de la extrema derecha. Pues muchísimas gracias, vamos a cerrar el acto. Muchísimas gracias a Jordi, a Paloma y a Manolo por estar aquí esta tarde con nosotros y muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido aquí a escuchar. Hasta la próxima, esperemos hacer alguna otra para ilustrarnos un poco más sobre Europa porque sabemos muy poco. Buenas tardes a todos y gracias.